El Tribunal Superior ha confirmado la prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz. La sala ha desestimado los recursos interpuestos por la defensa y ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que condenó a Quezada por un delito de asesinato hiperagravado y por dos delitos contra la integridad moral de los padres. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena a prisión permanente revisable dictada contra Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, de 8 años de edad, ocurrido en febrero de 2018 en una finca en Níjar, Almería. Los magistrados han desestimado los recursos de casación interpuestos por la defensa de Quezada y por la acusación particular, ratificando de este modo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que la condenó por un delito de asesinato hiperagravado y a 2 años y medio de prisión por 2 delitos contra la integridad moral de los padres del niño.